Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a tejer con este color de hilo. Miren, estos son hilos 100% algodón, un color muy bonito. Vamos a tejer una muestra con unos puntos muy sencillos, fáciles de hacer, pero nos van a quedar para aplicar en chalecos, en chompas, en blusas o en cualquier tejido que ustedes prefieran. Vamos a hacer nuestro tejido. Vamos a empezar. Voy a tomar el inicio de nuestro hilo. Estos son hilos 100% algodón. Vamos a ver cómo nos queda nuestra muestra con estos hilos. Vamos a empezar con un nudo de inicio. Estoy utilizando un ganchillo número, miren, este número. Vamos a empezar. Vamos a hacer 53 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a completar a 53, ya regresamos. Continuamos, ya tenemos nuestras 53 cadenas. Vamos a hacer una muestra de tamaño regular para que nuestros puntos o nuestros motivos se puedan notar mucho mejor. Tenemos 53, 0, 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos lazada, tenemos 1, 2, 3, 4, aquí en la cadena número 52 vamos a hacer puntos altos, pero con estas pasadas, miren, así, para tener una pretina poco ancho. Así, miren. Esto vamos a hacer en cada cadena. En cada una de las cadenas vamos a elevar nuestros puntos altos. Así amigos, miren, estos mismos puntos vamos a completar hasta la cadena número 1. Vamos a avanzar, ya regresamos. Seguimos amigos, ya completamos nuestros puntos altos, miren, así nos ha quedado. Vamos a hacer lo siguiente, 1, 2, 3 cadenas, volteamos nuestro tejido. Vamos a hacer 5 puntos altos. 5 puntos altos normales, ya no lo mismo que aquí, no tomamos lazada, pasamos, se me quedó alguna hebra por allí. Vamos a completar a 5 puntos altos, tenemos 4, 5 puntos altos, miren, así, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Disculpen, me quedaron unas hebras por allí. Aquí, 1, 2, 3 cadenas. Tomamos lazada, contamos 1, 2, 3, 4. Aquí vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, tomamos lazada, contamos 1, 2, 3, 4, punto alto, 1, 2, 3, tomamos lazada, 1, 2, 3, 4, de 4 en 4 vamos a ir formando nuestros puntos altos, miren, así, tenemos 1, 2, 3 cadenas, tomamos lazada, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cadenas, lazada. 1, 2, 3, 4. Así, miren, vamos a ir formando estos cuadrados en nuestro tejido.
tres cadenas, tomamos lazada nuevamente, 1, 2, 3, 4, un punto alto, tres cadenas, tomamos lazada, 1, 2, 3, 4, aquí, nuevamente, punto alto, así amigos, miren, esto mismo vamos a completar hasta aquí, ya regresamos. Continuamos amigos, ya completamos aquí, a partir de aquí vamos a completar los 5 puntos altos igual que aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, en este punto alto con cadenas completamos el número 5. Así, miren, 1, 2, 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y continuamos. Aquí vamos a hacer siempre los puntos altos, los 5 puntos altos de inicio, en cada inicio y en cada final vamos a completar los puntos altos. Así, miren, tenemos nuestros 5 puntos altos. Esto va a ir en cada inicio, en cada final de nuestro tejido. Vamos a ir aumentando. Así. Continuamos. Aquí vamos a hacer una cadena, tomamos lazada. Dejamos libre este espacio, pasamos aquí. Vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos, 2 cadenas de separación, nuevamente 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, miren así. Tomamos lazada, dejamos libre este espacio, pasamos al siguiente. 4 puntos altos. 4, 1, 2 cadenas de separación, nuevamente 4 puntos altos. 2. 3, 4, así amigos, miren, estos puntos abanicos muy sencillos vamos a aplicar en esta muestra, son puntos sencillos pero muy bonitos. Vamos a seguir, pasamos, dejamos libre, pasamos al siguiente, se lo pueden aprender, pueden aprender nuestras amiguitas que recién están iniciando a tejer. 4 puntos muy sencillos. Hay muchas personas que recién están aprendiendo a tejer, especial para ellas. Miren, así. Lazada, pasamos al siguiente espacio. Tres, cuatro, dos cadenas. Son muy fáciles y sencillos de hacer estos puntos. Recomendado para principiantes. Miren, así. Miren, amigos. Quedan muy bonitos. Y así, esto mismo vamos a completar hasta aquí. Ya regresamos, ya completamos esta vuelta, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, volteamos, puntos altos, 5 puntos altos,
El último punto alto, así, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Así. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la lazada, pasamos a este espacio. Punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Nuevamente lazada. Otro punto alto en el mismo lugar. 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la lazada al siguiente espacio. 2 cadenas de separación, otro punto alto, así, miren, 1, 2, 3 cadenas, tomamos la lazada, pasamos al siguiente espacio, 2 cadenas, punto alto, 1, 2, 3 cadenas de separación, otra vez punto alto, 2 cadenas, otro punto alto, 1, 2, 3 cadenas, lazada, y así vamos a completar esta vuelta con cadenas y puntos altos, 3 cadenas, bien, así. Vamos a hacer aquí nuestros puntos altos. 1, 2, 3, 4 y completamos a 5. Así, amigos, miren. Aquí nuevamente vamos a hacer cadenas, 3 cadenas, volteamos, puntos altos, en cada inicio, en cada final vamos a hacer puntos altos, tenemos 3, 4, 5 puntos altos, miren. Así, aquí vamos a volver a repetir lo que hemos hecho aquí, vamos a hacer puntos abanicos, una cadena, pasamos a este espacio y vamos a hacer 4 puntos altos. Y así nuestros puntos se van a repetir, 2 cadenas de separación, lazada nuevamente, 1, 2, 3, 4 puntos altos, miren, así, lo que hemos hecho aquí lo estamos repitiendo aquí, tomamos la lazada, pasamos de frente al siguiente espacio y nuevamente nuestros puntos altos, 1, 2, 3, 4, 2 cadenas de separación, nuevamente 4 puntos altos. Y este mismo patrón vamos a seguir esta vuelta. Como verán, son fáciles de hacer. Miren, así. Sí, amigos. Tomamos la lazada, pasamos al siguiente. Cuatro puntos altos. 2 cadenas de separación, nuevamente 4 puntos altos. Así, miren, tomamos la lazada, pasamos al siguiente, repetimos lo mismo, son puntos muy sencillos. Y fácil de aprender. 4, 2 cadenas, lazada, 4 puntos altos.
Así, amigos, miren, esto mismo se está repitiendo aquí. Lazada, pasamos al siguiente. Se me quedó por ahí una hebra, 3, 4, 2 cadenas, nuevamente puntos altos, 4, así amigos, miren, aquí vamos a hacer una cadena y completamos con puntos altos esta vuelta. Así, miren, nos queda muy bonito estos puntos con puntos abanicos. Miren, amigos, así nos queda nuestro tejido. En esta siguiente vuelta vamos a repetir estos de aquí, cadenas con puntos altos. Hacer aquí 1, 2, 3 cadenas, volteamos. Puntos altos, 3, 4, 5, miren, 1, 2, 3 cadenas, tomamos lazada a este espacio, un punto alto, 2 cadenas de separación, nuevamente otro punto alto, así. 1, 2, 3 cadenas, lazada, siguiente espacio, 2 cadenas, lazada al siguiente espacio, uno, dos, tres cadenas. Se repite lo mismo que hemos hecho, 3 cadenas, siguiente espacio, 3 cadenas, miren, así. Lo que hemos hecho aquí lo estamos repitiendo y en la siguiente vuelta ya tendremos que completar con los puntos abanicos. Como verán, amigas y amigos, son puntos muy sencillos y fáciles de hacer. Terminamos con 5 puntos altos. Encima del punto alto. Y aquí en este punto alto con cadenas completamos. Así. Miren. La cara de nuestro tejido. Así, amigos. En esta siguiente vuelta ya tendríamos que completar con los puntos abanicos. Como verán, se van a repetir nuestro tejido. Vamos a tejer un poco más. Vamos a avanzar una muestrita de tamaño regular. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ir tejiendo, amigos, y ya regresamos. Amigos, continuamos. Como pueden ver, ya he avanzado varias vueltas de nuestro tejido y así quedó. Miren, puntos muy sencillos pero muy bonitos para aplicarlos en chalecos, en blusas, miren, en chompas, en lo que ustedes deseen. Puntos muy sencillos y muy fáciles de hacer. Miren, quedó muy bonito nuestro tejido. Voy a terminar aquí. Una cadena, estos 5 puntos altos, 2,
3, 4, 5 puntos altos. Aquí vamos a finalizar ya nuestra muestra. Miren, así nos quedó. Los tejidos, nuestra muestra con puntos abanicos y puntos calados. Miren, amigos, así nos ha quedado nuestro tejido. Estos puntos es recomendable para personas que están principiando, para principiantes. Miren, muy bonito. Bien, mis queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por seguirnos, por vernos. Espero ayudarles con este tejido, ustedes también lo puedan hacer. Ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo video tutorial. Cuídense mucho. Los invito a suscribirse a nuestro canal, a las amigas y amigos que aún no lo han hecho. Muchas gracias por su apoyo. Cuídense. Hasta la próxima.